As Alvaro Uribe's presidency continued, the scandals kept coming. This time, the spotlight was on the countryside. The stable agricultural income program was set up by the Uribe government to compensate large landowners and agro-business owners in return for their support for the free trade agreement with the US in anticipation of the negative impact the treaty would have on their profits. According to the program's philosophy, it was designed to help poor Colombian farmers and reduce economic inequality in the countryside. To that end, a fund of $294 million was established, which effectively became a blank check. Ese programa está montado sobre una falacia, porque no es verdad que el agro se va a salvar por eso. Y dijimos, agregamos, y eso nos salió profético, dijimos, para lo único que va a alcanzar esa plata es para hacer clientelismo gremial en el sector agropecuario y clientelismo político. Por clientelismo entendemos coger los recursos públicos para hacerles favores a los amigos para después cobrar en términos políticos, que fue lo que la vida demostró que resultó cierto. ¿Sí? El programa era insuficiente para resolver lo que debería resolver. The truth about the program came out later. A great number of the families who benefited from the non-refundable subsidies had one thing in common. They were contributors to Alvaro Uribe's election campaigns. And in some cases, those who received payments of millions of dollars have been linked to paramilitarism, including some who have been convicted of drug trafficking. The ugly truth came out. Las principalmente favorecidas, pues familias muy adineradas de una zona del país, de la zona del Caribe del país, de una parte del Caribe del país. Gente muy adinerada, con gran peso político en su región, vinculadas de muchas maneras, familias con una tradición muy vieja de poder económico y de poder político, y recibieron regalos inmensos, ¿no? De varios miles de millones de pesos, mediante unos procesos en que le daban a uno, le daban al hermano, le daban al papá, le daban a la mamá. Hubo un caso ahí que fue muy mencionado, yo lo mencioné en el debate de cómo a una familia, sobre una sola hacienda, le hacen 5 subsidios distintos en unos proyectos que se llamaron Campo Grande 1, Campo Grande 2, Campo Grande 3, Campo Grande 4 y Campo Grande 5. O sea, era, digamos, abierta la cosa de que era pues la misma finca. Es más, yo insistí en mi debate en señalar que la norma se montó para eso, para que esa concentración de los recursos pudiera darse, ¿sí? Que en ese sentido, digamos, en Colombia se suele decir que echa la ley, echa la trampa. Yo diría que en este caso la ley ya llevaba la trampa, ¿cierto? Even two beauty queens benefited from subsidies for drainage and irrigation systems. One of them, the model, jewelry designer and winner of Miss Colombia in 2005, Valerie Dominguez, received $180,000, and when the truth came out, she returned the money. The other beauty queen who benefited from the subsidies that were supposed to be for the Colombian farmers was Ana Maria Davila, winner of the Reina Nacional del Mar contest in 1999. The supposed agriculturalist received $263,000. Realmente lo único que les puedo decir en este momento es que ese interrogatorio lo hemos solicitado mi abogado y yo hace ya un tiempo. La actriz llegó acompañada por su abogado Jessy Reyes y es investigada por los delitos de tentativa de peculado y falsedad. Según la investigación, la ex Miss Colombia habría tramitado de forma irregular un subsidio por 300 millones de pesos de agroingreso seguro. Yo realmente rechacé el beneficio, pero estoy totalmente dispuesta a colaborar con la justicia porque creo plenamente en ello. Nuestras fincas se parcelan en 5 o 6 partes para recibir 5 o 6 subsidios nuevos. Nuestros hijos se levantan muchachas que son reinas, que traen su propio subsidio para perpetuar nuestros apellidos y mejorar la raza, marica. Con cada subsidio empleamos a 10 o 12 pobres y a los que nos queden sin emplear los usamos como abono, pues, para que no se diga que aquí se desperdicia nada. Y al final, parte del dinero lo donamos generoso a la campaña de reelección para ahorrarle a nuestros compatriotas el trabajo de pensar por qué van a votar, marica.
According to the Colombian Public Prosecutor's Office, the corruption unleashed by the Stable Agricultural Income Program is the biggest in the agricultural history of the country. The project sent Andrés Felipe Arias, the former minister and Uribe-backed shortlisted presidential candidate, to prison. A further three civil servants from the Ministry of Agriculture and the former Deputy Minister of Agriculture, Juan Camilo Salazar, were sentenced to 10 years and 3 months of house arrest for underwriting contracts without the legal requirements and embezzlement for third parties. Para la Fiscalía, este hombre utilizó su poder como viceministro de Agricultura para favorecer hacendados y reconocidos empresarios del agro, la mayoría allegados a la Casa de Nariño. Para el ente acusador, una estafa no solo para el Estado, también para los campesinos. Al menos cobrar el erario público en miles de millones de pesos que fueron a parar a manos de grandes agricultores, tergiversando el propósito del programa Agroingreso Seguro y dejando desprotegidos a los pequeños agricultores y con ello a la misma economía del país. The subsidies for drainage and irrigation lifted the lid on the scandal of the Stable Agricultural Income Program. It was discovered that the poorest families were given subsidies of $1,000, while the families that were close to Uribe were given just over $144 million. Demostramos cómo, por ejemplo, el principal banquero del país resultó beneficiado por unas sumas astronómicas, mientras que los agricultores del departamento vecino no recibieron prácticamente nada. Cómo fueron las más grandes empresas las que se quedaron con la plata. Puede terminar concluyéndose que, además de lo indebido, ese proceso de agroingreso seguro fue un proceso lleno de ilegalidades. También quedó más o menos demostrado con el paso del tiempo, que una parte muy grande, o demostrado desde el principio, pero corroborado por otras cosas, que una parte muy grande de los favorecidos por los recursos de agroingreso seguro fueron poderosos financistas de la campaña o de las campañas políticas presidenciales del doctor Álvaro Uribe, e incluso después de un propio intento fallido que hizo el doctor Andrés Felipe Arias de ser candidato a la presidencia de la República. Receiving a subsidy from the Stable Agricultural Income Program was the equivalent of winning the lottery. While Andrés Felipe Arias, nicknamed Uribito, was at the head of the ministry, his friends enjoyed very good fortune. According to the public prosecution's investigations between 2007 and 2009, 25,000 people had benefited from the program. Of these, 464 were big companies or people connected to the biofuel sector, including bread and sugar producers, who received $77 million worth of free subsidies. The families that drew most attention because of their close links to Uribe include the Davila family, who received $2.3 million, the Vives Lacourt family, who received $3.2 million, and the Lacourt Pinedo received $2.9 million. Cross-referencing this information with data from Senator Robledo and the Public Prosecutor's Office, these are some of the companies and families that contributed money to Uribe's 2002 presidential election campaign and saw a high interest return on their money thanks to the programs that were supposed to help Colombia's campesinos. The sugar producer, Ingenio del Cauca, contributed $14,000 to Uribe's campaign and received $2.47 million in subsidies. Another sugar producer, Mayagüez S.A., contributed $77,000 and in return received $2.3 million in subsidies. The palm oil producer, Oleflores de Barranquilla, contributed $7,000 to Uribe's campaign and received $1.65 million. The sugar company, Ingenio La Cabana S.A., contributed $14,000 and was compensated with $1.9 million. Yo hice el comentario en el debate, dije, estas sí son las verdaderas pirámides, que fue un fenómeno que hubo en Colombia, en que la gente daba una plata poquita y le devolvían mucha plata. Eso al final era una estafa, pero digamos que era la pirámide. Entonces aquí hubo como una especie de pirámides, en el sentido en que los que dieron unos pesos para la campaña electoral, los pesos importantes, pero no tan grandes, recibieron, por otro lado, de agroingreso seguro unas sumas supremamente grandes. Confieso que no termino de salir de mi perplejidad.
y de mi asombro con cada nueva revelación que se hace de la investigación, ahora en manos de la Fiscalía General, sobre el tema que el pueblo colombiano conoce de las chuzadas. ¿Quién lo cometió? ¿Quién lo ordenó? ¿Quién lo estimuló o lo patrocinó o lo calló o lo encubrió? Eso es lo que la justicia está intentando establecer. Pero a mí no me cabe duda de la monstruosidad de esto. Operaciones Amazonas, Transmilenio, Bahía. Estrategia, desprestigio, medios de comunicación, encuestas, chat. Calles, distribución de panfletos, grafitis, volantes, afiches, libros. Creación de páginas web, comunicados, denuncias, montajes. Luego dice sabotaje, terrorismo, explosivo, incendiario, servicios públicos, tecnológicos. Presión, amenazas y chantaje. Ese es uno de los documentos. The astonishment of this well-known journalist reflects the scandal that was uncovered in what has been called the largest criminal spying network created from within the presidential palace. The Creole Watergate revealed how the Colombian secret police, who reported directly to the presidency, was used by the then president Álvaro Uribe Vélez to spy on, follow and stage false evidence against opposition politicians, including judges at the Supreme Court of Justice, journalists and human rights defenders. Detrás de eso entonces se desata la guerra del gobierno contra la corte, contra los opositores, contra los periodistas, y ya lo que se conoce pues es el tema de el DAS, la policía política al servicio de intereses de esculcar en la vida de los magistrados. ¿A cuáles magistrados? A los que tenían los procesos de parapolítica, al doctor César Julio Valencia, que era el presidente de la Corte en ese momento, a mí personalmente también, investigaron los bienes míos y una guerra sucia pues frontal. Pasó algo que en ningún país había ocurrido y yo pues todavía como colombiano y como jurista me resiento de que eso no haya tenido más importancia. ¿En qué país del mundo cabe que un organismo de inteligencia infiltre la corte para que las señoras que llevan los tintos pongan una grabadora en la mesa central de la corporación para oír las deliberaciones? Yo sostengo que no es posible una sociedad civil en Colombia, porque fuimos infiltrados, fuimos permeados, fuimos amenazados, fuimos espiados, fuimos vulnerados, menoscabados todos nuestros derechos, a un punto que nuestras conversaciones, nuestros correos electrónicos, tantas cosas que todo eso estaba como en manos de la policía secreta de Álvaro Uribe, que pues eso termina generando planes de acción en contra nuestra, planes de neutralización, que eran las palabras que se usaban en los documentos oficiales que hoy tiene la Fiscalía del DAS. Y ese plan de neutralización no era otra cosa distinta a eliminar de tajo a la sociedad civil que hablaba sobre derechos humanos en el país. The Creole Watergate sent the former Secretary General of the Presidency to prison. He was one of the closest men to former President Uribe. In addition, three former directors of DAS and countless investigators from different levels who participated in this vast criminal enterprise were also sent to prison. They didn't just intercept phone calls, they also took action through a series of operations designed to vilify and threaten the lives and reputations of all those who opposed Uribe. Hoy, lo que nosotros podemos constatar, incluso con fallos judiciales, es que el DAS se volvió un aparato criminal. Y se volvió un aparato criminal durante el gobierno de Uribe y hay una responsabilidad del presidente. Tú sabes que estaba Bernardo Moreno, que era el secretario privado del presidente, porque era el enlace con el DAS para señalar blancos de inteligencia y demás. Y el tema fue chuzar a la Corte, perseguir a la Corte Suprema, eso es muy grave, eso en cualquier sociedad es terrible. Chuzar a los periodistas, a los políticos de oposición,
a nosotros, a los defensores de derechos humanos, ¿no? A mí me tenían, yo tengo ahí los registros diarios de mis, las actividades mías y de mi familia, tengo los reportes día a día, tenía un apartamento frente a mi casa, se llevaban la basura, etcétera. Por todo, por lo que yo hacía, que ha sido llevar casos de graves violaciones de derechos humanos, eso no puede suceder en una sociedad democrática. El DAS, en los seguimientos y chuzadas ilegales a la senadora Piedad Córdoba, habría infiltrado el esquema de seguridad de la congresista. En algunos informes encontrados por la Fiscalía, se encontró este, en el que se menciona una instrucción que impartió Córdoba exclusivamente a sus escoltas, antes de un viaje que realizó a Medellín el 16 de abril de 2007. Una fuente ocasional con acceso directo al blanco político manifiesta que Piedad Córdoba viajó con destino a Medellín. Es de anotar que la senadora les pidió verbalmente a su esquema de seguridad que no fueran a reportar su salida de Bogotá al Departamento Administrativo de Seguridad DAS, la cual fue acatada fielmente por su escolta. Entre el 14 y el 16 de marzo de 2008, en Cali, el DAS le tomó a Piedad Córdoba estas fotografías durante el cuarto encuentro del Parlamento Negro de las Américas en el Salón de Audiovisuales de la Universidad del Valle. La mujer del Círculo Rojo es la madre del exdiputado secuestrado Sigifredo López. El archivo tiene fotografías de amigos y del conductor de la senadora. Además, toda la agenda personal de teléfonos y contactos de la congresista. The scandal of the Chuzadas was uncovered in May 2010 during the trial of former director of DAS, Jorge Aurelio Noguera. There, for the first time, Colombia heard about the special file October 2007. It was about an investigation into the involvement of officials from DAS in the passing of a list of trade unionists to be assassinated to paramilitaries led by Jorge Forti. Aquí se le empiezan a dar los puestos de poder a los grupos paramilitares, así de sencillo, eso fue lo que pasó acá. Tenemos entonces a Jorge Noguera, un tipo que hoy está condenado como paramilitar, entonces yo puedo decir con total claridad que era, llegó al poder del DAS, llegó a la policía secreta un paramilitar llamado Jorge Noguera, y ese paramilitar entonces emprende una cacería de brujas contra todo lo que oliera, digamos, a oposición, a crítica, a divergencia. Allí pues hay probadas por la propia Fiscalía General de la Nación cerca de 300 víctimas. Se hicieron vigilancias permanentes en residencias, en los colegios de los hijos y las hijas de las víctimas, se hicieron llamadas telefónicas para aterrorizar a las víctimas, se gestionaron limitaciones para el ejercicio de la defensa de derechos humanos, por ejemplo, vimos casos como los del colectivo abogado José Alvear Restrepo, que sufrió una persecución muy pertinaz en lo que correspondía a su trabajo internacional y al litigio internacional. Lo mismo ocurrió con organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas. Entonces es todo un contexto de persecución, de ataque contra lo diferente, contra lo que implicara oposición. Y de ataque contra el mismo Estado, si ustedes tienen en consideración que también magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia pues fueron víctimas de este tipo de acciones. The October 2007 special file revealed that the investigation had started on the 17th of September 2004 when Jorge Forti's paramilitaries assassinated the Universidad al Norte teacher Alfreda Correa de Andrés. The document also showed the existence of a special intelligence group whose members included the best DAS officials created by the U.S. Embassy. These men reported their activities to the U.S. Embassy and received an extra monthly payment of $300. It also confirmed the existence of another clandestine intelligence group called G3, who carried out the first illegal phone taps. Subdirector de Fuentes Humanas del Organismo de Inteligencia DAS, William Romero, afirmó que toda la información recolectada en las infiltraciones y chuzadas a magistrados, políticos y periodistas era conocida por el expresidente Uribe. El número uno es una manera de lenguaje encriptado para señalar que la información llega a un destinatario, en este caso era el alto gobierno, en este caso era para el señor presidente. Aseguró que el capitán Tavares, el director de inteligencia del mismo organismo, otro de los involucrados dentro del escándalo, fue quien le dio la orden de destruir la evidencia de las interceptaciones. De acuerdo con la información que nos daba la doctora María del Pilar, en una ocasión
con Gustavo Sierra y en otra ocasión con el capitán Tavares. Obedecer las órdenes de no dejar rastro. Yo hace poco para un documental que me fue encargado por un grupo de organizaciones de derechos humanos, encontré en los documentos del DAS más de 500 informes de inteligencia contra sindicalistas, incluso contra el representante de la OIT en Colombia, de la Organización Internacional del Trabajo, que son informes del 2008 para acá y que no fueron investigados. Y sobre eso no hay un solo detenido. Entonces hay una serie de cosas que a uno le hacen ver que sí hay justicia, pero es una justicia que sirve para dejar tranquilos a ciertas víctimas, ¿verdad? Y por el otro lado, para seguir encubriendo una cosa más grave y más amplia de la que la sociedad no se va a poder enterar si los periodistas no se la contamos. Y se la estamos contando fragmentadamente. En representación de la Fiscalía General de la Nación, concurro a esta fase de la audiencia pública en el proceso contra el doctor Jorge Noguera Cotes, con el propósito de solicitar que la sentencia que se aproxima a tomar esta corporación en este caso sea de carácter condenatorio y en relación con los delitos objeto de la acusación de la Fiscalía, vale decir, homicidio, abuso de autoridad, falsedad documental y utilización de información sometida a secreto reserva. On the 14th of September 2011, the former director of the DAS, Jorge Noguera, was found responsible for the killing of Carea de Andrés and sentenced to 25 years in prison for conspiracy to commit an offense, murder, falsification of documents and illegal unauthorized disclosure of secret information. Voy a decir cuál es mi responsabilidad política en el nombramiento de Jorge Noguera o de cualquier funcionario. ¿Sabe por qué nombré a Jorge Noguera? Porque lo conocí como una persona incontaminada, como un joven honesto, transparente, porque le conocí a su padre, le conocí su señora, supe sobre la familia de su señora en Norte de Santander, porque una noche dormí en la casa de Jorge Noguera, conocí un apartamento de una pareja joven, normal, sin extravagancia, sin excesos. Noguera had been Uribe's campaign manager for the 2002 presidential election in Magdalena, a department on the coast. The judicial authorities proved that the former director of the secret police put the institution at the service of the paramilitaries and drug traffic. This was revealed by one of his trusted men, Rafael García. Rafael García, el exdirectivo del DAS, condenado por la infiltración paramilitar de la entidad que él mismo denunció, entregó una declaración a autoridades de Estados Unidos en la que asegura que usando el DAS, Jorge Noguera y él hicieron envío de cocaína a Estados Unidos y a otros países. Patricia Uribe. Cristina García también asegura en el documento que el presidente Uribe conocía y aprobaba las relaciones del DAS con grupos paramilitares. Las graves acusaciones mencionan a varios altos y exaltos funcionarios. Nada más claro. Rafael García, ex jefe de informática del DAS, reveló en ese informe que fue entregado hace dos meses a las autoridades de Estados Unidos cómo desde el propio DAS se conformó una red de narcotráfico y lavado de dólares con la participación de paramilitares del Bloque Norte y el Frente contra Insurgencia Guayú. Según García, el grupo se consolidó en el 2003 y fue bautizado como el Cartel de las Tres Letras, en alusión a la sigla del DAS. Jorge Noguera viajó a México en razón de su cargo como director del DAS. En realidad, este viaje, el cual fue oficial y pagado por el Estado colombiano, tenía como propósito establecer alianzas con la organización narcotraficante de los hermanos Beltrán Leyva, lo cual se concretó, consiguiendo de esta manera que las lanchas rápidas con droga fueran recibidas en México por esta organización, la cual se encargaba de trasladarla a los estados de la costa este de los Estados Unidos. Aseguró que entre el 2003 y 2004, con funcionarios del DAS, la Aerocivil y la DIAN, se introdujeron a Colombia cerca de 100 millones de dólares producto del narcotráfico. De igual manera, Jorge Noguera consiguió con mi ayuda otras rutas de narcotráfico. Una que llevaba droga desde Cartagena a Panamá, utilizando las embarcaciones que llevan mercancía de contrabando de Panamá a Colombia. Y desde Panamá, la droga era enviada a la Florida, Estados Unidos, a través de las tripulaciones de los cruceros que hacían parada en Panamá y en la Florida. Otra, la cual utilizaba con el grupo de narcotráfico de Hernán Giraldo, que pasaba la droga por Paraguachón, algunas veces en los propios vehículos del DAS, la cual era llevada a punto fijo, de donde se enviaban en lanchas rápidas a Centroamérica y el Caribe. En el DAS habrían podido nombrar a la madre Teresa de Calcuta como directora. Pero si le hubieran dado las mismas órdenes que le dieron a Noguera o las que ejecutó la doctora María del Pilar Hurtado, habría pasado exactamente lo mismo, aun cuando estuviese manejado por la madre Teresa de Calcuta, porque obviamente
cuando se toma un organismo de inteligencia y se cree que es un organismo de inteligencia privado, particular del gobierno de turno para hacer inteligencia a los opositores, a los enemigos, termina pasando lo que pasó. Podría decir que a mí también me usaron y me manipuló el DAS. Yo tenía que cumplir una orden institucional, tenía que cumplir con los parámetros establecidos y si yo no cumplía, pues tenía que asumir las consecuencias. Lo que uno se tiene que preguntar es cuál es el nivel de la justicia en Colombia. En el caso del DAS es muy claro que la Fiscalía llegó a un punto del que no quiere seguir, ¿no? Llegó a un punto en el que acusa y tiene en juicio al secretario jurídico de la presidencia. Llega a un punto en el que hay ya un director del DAS condenado y una directora del DAS prófuga de la justicia afrontando también un juicio por lo mismo. Pero, digamos, en ninguna parte se han reconocido otra cantidad de víctimas con otra cantidad de documentos oficiales que hay ahí que la Fiscalía no ha querido seguir estudiando. Entonces yo siento que la Fiscalía arrancó con un gran impulso, pero están tratando de construir una verdad que sea socialmente aceptada sobre lo que pasó en el DAS y no toda la verdad de lo que pasó en el DAS. Que el DAS es eso, es un capítulo siniestro de la historia de Colombia, de lo que no deben ser los organismos de seguridad ni inteligencia del Estado. Si Uribe se hubiera quedado un segundo mandato, un tercer mandato, yo creo que aquí había estallado una situación terrible, absolutamente inmanejable. El país se habría disuelto porque Uribe tenía ya demasiadas situaciones de rencor, de dificultades políticas, administrativas, personales. Él se levantaba todos los días a pelear con medio país, ¿no? Y ya él no estaba gobernando, sino defendiéndose.